¿Te acuerdas del Guillermo? Guillermo. Sendón. Ah, claro, sí, sí. Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay cuatro, son el colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a tres directo. Faltaría uno, pero ahí hay con tres suficiente. Claro, pues, entonces, con tres suficiente, entonces, sería bueno que lo localizaras a él. Ya. Para que él pueda apoyar y, bueno, tienen que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? El ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, reapareció en unos audios en los que se le escucha coordinando con diferentes personas para presuntamente alterar el proceso electoral y así beneficiar a Keiko Fujimori. La Marina de Guerra y el INPE confirmaron que Montesinos se comunicó desde el penal de la base naval en donde se encuentra recluido con el operador fujimorista, el comandante Pedro Rejas Tataje. El ex asesor presidencial habría aprovechado un permiso que solicitó para llamar por teléfono supuestamente a su pareja sentimental los días 10 y 23 de junio, fecha que coincide con las pruebas que presentó Fernando Olivera. Por ello, la entidad naval indicó que iniciará una investigación al ex asesor presidencial y al personal de la base naval del Callao. En tanto dure la indagación, Vladimiro Montesinos no podrá realizar más llamadas, sin embargo, las coordinaciones ya fueron hechas. Entre los nombres de las personas que se escuchan en los audios, resalta Luis Carlos Arce Córdoba, quien renunció al pleno del Jurado Nacional de Elecciones tras declararse improcedente 10 recursos presentados por Fuerza Popular. He hablado con Luis Carlos Arce. Ya. ¿Quién? Luis Carlos Arce Córdoba. Ya, él es uno de los es uno de los tres. Uno de los cuatro. Cuatro, o sea, ahora tres. Él tiene tres votos. Con tres ya. Él tiene tres votos. ¿Seguro? Sí, él no tiene al presidente, pero tiene a los otros tres. Ya. Entonces me dice ya, cuñado, esa vaina te cuesta tres ya. Palos. A la y más. Un palo para cada uno. O sea, 3 millones de dólares. Sí. Es un palo para cada uno. Eso es lo que piden esos. A raíz de este audio, la Fiscalía ha iniciado una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción. Hasta el momento, diversos medios de comunicación han buscado a Luis Arce para que declare al respecto, pero este aún no da la cara. El que se hizo llegar su postura fue el vocero de Fuerza Popular, Miki Torres, quien calificó como una novela la denuncia de Popi Olivera. ¿Y tú, qué opinas sobre la difusión de los Vladi audios? Déjanos tu respuesta en los comentarios.